integrarán las comisiones de la verdad al Sistema Nacional de Búsquedas, como parte del próximo plan de pacificación del virtual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó Olga Sánchez Cordero, nominada a la Secretaría de Gobernación para la siguiente administración federal. Olga Sánchez Cordero explicó que se fortalecerá el Sistema Nacional de Búsquedas con énfasis en los sistemas estatales, que serán parte del plan de pacificación y coincidió en que en esas comisiones participen los familiares interesados en la búsqueda de sus desaparecidos, comentó el gobernador electo de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. Equipo de AMLO revisará polémica designación de fiscal de Veracruz tras una reunión con la exministra y los subsecretarios de Gobernación. Acordaron revisar la inconstitucionalidad de la forma como se dio el nombramiento del fiscal anticorrupción para Veracruz. En tanto que acusaron una violación al artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, los diputados del Congreso local darán cabal revisión y seguimiento a este nombramiento, que fue otorgado de manera arbitraria. El actual gobernador de Veracruz dijo que confía plenamente en la experiencia de la exministra de la Suprema Corte de Justicia, para que ese nombramiento del fiscal anticorrupción sea revertido. La próxima secretaria de Gobernación está muy interesada en que desde el inicio del nuevo gobierno, tanto los fiscales generales de los estados como los fiscales anticorrupción comiencen bien sus funciones, desde el cuidado de las investigaciones hasta la determinación de las penas por los jueces, aplicando estrictamente la ley. Justicia detienen al ex fiscal de Veracruz en la Ciudad de México. Justicia ex fiscal de Javier Duarte ingresa penal en Veracruz. Justicia Fiscalía de Veracruz quiere juzgar a Javier Duarte en la entidad.